Cordial saludo, amigas y amigos de PasoFinoTV.com. Tomándonos un cafecito colombiano, le damos la bienvenida a don Eduardo Talero, del criadero Altamira, a Colombia, su tierra, Antioquia, al oriente antioqueño y al distrito equino. ¿Cómo ha encontrado todo, don Eduardo? Muchas gracias, Carlos. Pues afortunadamente por aquí disfrutando del clima, los paisajes, la belleza de nuestro querido país, disfrutando del distrito equino y cumpliendo promesas que me alegra que usted las esté cumpliendo. Acuérdate que le invité, hermanos, un cafecito colombiano y eso me alegra mucho. Bueno, don Eduardo, las expectativas con que usted viene de Estados Unidos, que ya empezó el proyecto del distrito equino en Southwest Ranches, ubicado al norte de Miami, ya es criadero Altamira, también parte del distrito equino del oriente antioqueño. ¿Esas expectativas que traía en esta corta visita se están cumpliendo? Definitivamente, Carlos. Sobre todo este tiempo se ha estado hablando de los proyectos que hay a futuro y ese futuro se está llegando. Entonces, en eso estamos. Estamos en el proceso con la visión, la selección y la acción. Todo esto es muy importante porque no es solamente decirlo, sino hacerlo. Y en eso estamos. Gracias, estamos amigo. Cumpliendo con los objetivos y con los propósitos que hemos planteado. La selección se hizo, estamos tomando acción sobre esa selección y pues muy contento de ver el producto de lo que se está haciendo. Tanto en el distrito equino que estamos formando en Sauer Ranches y el distrito equino aquí en nuestro querido país Colombia. Un proyecto tan de tanta visión, sobre todo para el caballo colombiano, tiene que venir de un hombre que también tiene en sus ancestros esa pasión por el caballo. Sabemos que usted es un hombre del Huila, Altamira Huila. Sí, señor. Esa afición que usted tiene por el caballo viene desde el Huila, ¿no? Sí, señor, así es. Pues yo crecí en un pueblo muy hermoso, pueblo de Altamira, capital bizcochera de Colombia. Ajá. Ahí desde muy pequeño yo disfrutaba viendo los caballos paso fino, disfrutaba yendo a la finca de la familia, viendo los caballos, viendo el desarrollo de ellos, y pues lo lleva uno como parte del ADN, ¿no? Sí. Entonces para mí siempre ha sido una ilusión y pues ahorita afortunadamente lo estamos tratando de llevar a cabo y lo estamos tratando de hacer de la mejor forma posible. También me ha llamado mucho la atención que ya esté involucrado en un proyecto tan ambicioso con Hugo y los otros criaderos del distrito equino del oriente antioqueño. Veo que disfruta mucho del caballo, montar a caballo, usted, su esposa. Cuénteme de esa afición. Bueno, siempre he escuchado que si uno tiene un caballo es para disfrutárselo y poderse uno montar. Ajá. Y afortunadamente hemos tenido la fortuna de poder hacerlo y todos los caballos que tenemos nos podemos montar y disfrutarlos, no únicamente que nuestros montadores sean los que los puedan disfrutar, sino también nosotros. Mi esposa, pues súper amante a los caballos, y como hablamos en una ocasión anterior, claro, yo soy el culpable de que a ella le gusten tanto. Qué bien. Y qué bueno que le gustan y que los estemos disfrutando juntos en familia. Entonces, familia es importante, es número uno, y todo es basado en el amor al caballo y el bienestar de ellos y la salud de los caballos y muchas cosas que vienen con eso. Lo veo ya dando el paso a el criador de hobby, la persona que tiene caballos para disfrutar con su familia, ya dando ese otro paso a involucrarse en lo que es la industria equina internacional. Y ahora con esta alianza con el criadero San Isidro, con Hugo Pineda, ¿cómo visualiza al criadero Altamira en un futuro inmediato y mediano? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer, y la forma en que yo lo visualizo y la forma en que yo personalmente lo veo, igual que mi esposa, es de que uno primero tiene que estar disfrutando lo que uno está haciendo. Su esposa, la señora Jessica Davirán. Así es, sí, señor. Primero tiene uno que disfrutar lo que uno hace.
Si uno no lo está disfrutando y no lo está gozando, es mejor no hacerlo, que ahí empieza todo. Tiene uno que tener gente alrededor que lo aconseje a uno adecuadamente, porque también de eso depende el futuro de lo que uno haga o no haga. Si uno disfruta y uno ve que hay futuro, uno lo va a disfrutar incluso más. El proyecto no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo. Ahorita incluso estamos viendo otras cosas que podemos aprovechar de este proyecto y estamos uniéndonos con dos creadores más, como San Isidro, Crear el Legado. Crear el Legado también, sí. Sí, señor, de mi gran amigo Juan Guerrero y su familia. Y con ellos vamos a integrarlos al proyecto y ellos ya están con nosotros en el distrito equino que hemos hecho en Southwest Ranches. Sí, señor. Entonces el proyecto es un proyecto no a corto plazo, es un proyecto a largo plazo. Queremos sacar caballos con buena genética. Hemos visto que la genética es súper importante. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una yegua muy importante para el caballo fino colombiano, la Cilindia, y el producto de sus crías, y entonces eso nos demuestra que vamos en buen camino, porque la genética es súper fundamental en el proceso del caballo fino. Entonces aquí cada día aprendiendo algo más, cada día viendo mejores oportunidades, mejores opciones, y en eso estamos. Ese es el futuro y el presente de lo que... Don Eduardo, y ahora que me menciona la que ya tuvo la oportunidad usted, el señor Juan Guerrero, el montador que lo acompaña de nombre... Luis Campos, tuvieron la oportunidad en San Isidro de ver, felicito cariñosamente, sí. Tuvieron la oportunidad de ver ya físicamente el fruto de un proyecto que trae Hugo Pineda en su criadero San Isidro con la yegua Cilindia de Buenos Aires. Pudieron ver la yegua, la historia de la yegua, les contamos cómo sucedieron aquellas tertulias cuando Hugo decidía con qué caballo cruzarla, cuando nacieron aquellas crías, y ya viendo ensilladas ese producto de ese proyecto de Hugo, que es un proyecto ambiciosísimo y que usted ahora está involucrado, ¿qué significó para usted ese recibimiento de esos ejemplares ayer? Bueno, definitivamente las expectativas habían muchas y gracias a Dios se cumplieron todas al 100%, muy contento de lo que vimos ayer. Muy contento del proceso. Son pienso yo que con la genética no está uno adivinando, está uno montado en lo que es, está uno en el camino que es. Esto no tiene una seguridad de al 100%, pero es muy bueno venir y ver que lo que uno ha estado pensando durante todo este tiempo de pandemia, que desafortunadamente no habíamos podido venir antes, y ahora que lo hicimos y ver lo que hay, es una alegría muy grande. Son muchas esperanzas ahorita, pues con mayor veras hacia el futuro, ver lo que hay, ver los embriones que están pegados, ver lo que están haciendo, ver todo lo que se está armando poco a poco. Y que pues con toda la seguridad sabemos que no es una cosa a corto plazo, es una cosa a largo plazo, 4 años por lo menos de que estemos viendo ya los primeros frutos y los resultados de lo que hay ahorita ya que están haciendo y que están embriones pegados. De aquí a 4 años ya tendremos caballos en pistas y estaremos viendo y realmente disfrutando todas esas esperanzas que hay ahorita, y que pues definitivamente sabemos que estamos en buen camino y que estamos apostándole a la genética como debe ser. Cuando usted está con su esposa en su intimidad, en su casa en Miami, y hace esas grandes inversiones que ha hecho en la genética de San Isidro, y viene ya físicamente, las ve en sus manos, las palpa, monta los ejemplares, el montador monta también, los prueban, cuénteme esa sensación. Es que no hay palabras para expresarla, especialmente, ella tiene muchas esperanzas en estas yeguas. Ella le fascina en el potro, en Noma, es un caballo extraordinario, un potro extraordinario, unas velocidades increíbles, un potro muy dócil, un potro de silla. En sí todas las yeguas son extraordinarias, no hay palabra para describirlas. Entonces por eso
muy contentos de ver que estamos en el camino correcto y que estamos haciéndolo. Estamos completamente seguros que eso no garantiza nada al 100%, son animales, son seres vivos. Un día están de una forma, el otro día están de otro. Entonces, pues tratamos de manejarlo de la mejor forma posible. Ya pronto estarán viajando, como habíamos prometido. Y, o sea, que muy pronto un parte del grupo de ejemplares que ha adquirido estarán yéndose a el distrito equino en Sauer Ranches. Ranches, sí señor. Para allá estarán viajando 4 ejemplares para empezar. ¿Que es nómada? Será nómada, va a estar analogía, espiga tropical y fiesta de San Isidro. Y fiesta de San Isidro. El programa reproductivo que va a tener con ellos es única y exclusivamente para el criador Altamira, o también van a estar disponibles para los criadores, expositores y aficionados del caballo de paso fino en los Estados Unidos. Al principio vamos a apostarle mucho a lo que vamos a tener y vamos a producir para nosotros, porque queremos ver el fruto de aquí a 4 años. Okay. En un futuro solo Dios lo dirá si no estamos seguros de... Ahorita no le puedo decir sí, vamos a estar ofreciendo embriones. Definitivamente, pues el potro sí estará dispuesto para reproducción. Nómada. Tiene una raza increíble. Ese es el hijo de Bribón de San Isidro. Bribón de San Isidro. La libertad de Agualinda. La libertad de Agualinda, sí, señor. Una hija de Guayacán. Exactamente. Entonces, la genética de ese potro es increíble. Es algo espectacular. Y verle la alzada, los movimientos que tiene, la docilidad, el brío. Es algo que no mucha gente lo, o mejor dicho, ni yo lo soñaba que estuviera así. Bueno, ya para terminar esta sección con usted, le agradezco mucho que haya tenido esta deferencia para con pasofino.com de su agenda acá en San Isidro. Su esposa le pide un regalo y ella dice: Eduardo, yo quiero que me regales un caballo. Y la Rosa de San Isidro, que la vimos ayer. Borinquen, que lo vimos ayer. O sea, la Rosa es la hija de Sublime Doña Lola y la Cilindia. Borinquen, el hijo de Manto Sagrado de San Cayetano y la Cilindia. Pretendido, el hijo de Prometido del Sol del Encuentro y la Cilindia. Y Antídoto, el hijo de Bribón de San Isidro y la Cilindia. ¿Cuál de estos 4 usted escogería para regalarle a su esposa? Muy difícil. De pronto la Rosa. La Rosa, me encantó. Uy, una cosa excelente. Una yegua tan joven, una potranca tan joven y con esos andares, extraordinario. Pues don Eduardo, una vez más bienvenido. Está, siempre ha sido su casa, pero siéntase en su casa en el oriente antioqueño. Le deseo todos los éxitos del mundo en este ambicioso proyecto, a usted, a su señora Jessica, que les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo allá en la Florida, y de verdad que mil gracias por estar acá con nosotros, y sabe que nuevamente esta es su casa. Gracias, don Carlos, muy amable nuevamente, y muchas gracias por el cafecito. Estaba rico, ¿no? Cumplió la promesa, muy bueno. Entonces, no, muy agradecidos, y aquí disfrutando hasta el día martes, que vamos a estar por acá, entonces disfrutando el paisaje, el clima, la belleza de nuestro país, disfrutar cada momento que hay aquí, y más que eso, pues viendo lo que nos gusta, caballos. Gracias, don Eduardo. Era el señor Eduardo Talero, fundador y propietario del criadero Altamira, con su esposa, la señora Jessica Davirán, en Hablando de Caballos por pasofinotv.com con Carlos López. Repelmax HG, repelente para insectos 100% natural. Libere sus queridos ejemplares de la molestia de mosquitos e insectos en general con Repelmax HG. Adquiera este producto en la tienda de pasofinotv.com. Repelmax HG.